Este archivo tiene, como todos los archivos nacionales, un objetivo: servir a la unidad de España y servir también a la reconciliación y a la concordia entre los españoles. Este archivo construye la historia de España desde la propia cultura de nuestro país. Queremos cerrar la polémica sobre los papeles del archivo y mirar a un futuro de entendimiento con otros territorios de nuestro país. Apoyamos al Gobierno de España en su reclamación para que se cumplan las últimas sentencias del Tribunal Constitucional. Que la ley se cumpla, que se cumpla en ambas direcciones para cerrar definitivamente las heridas. Y que aquellos documentos que no han podido ser devueltos a sus legítimos propietarios se reintegren a este centro, al centro de Salamanca. También apoyamos al Gobierno de España y agradezco muy especialmente al secretario de Estado de Cultura no solo esta importante restauración de un edificio singular en una plaza tan emblemática de Salamanca, sino también apostar con claridad porque Salamanca y este archivo sean centro de investigación para el estudio de la historia, de gran parte de la historia de España del siglo XX. Análisis de la historia de España que sigue provocando la atracción de numerosos historiadores, investigadores o escritores, no solo españoles, sino también extranjeros. Desde la Junta de Castilla y León siempre ha existido un afán de colaboración y compromiso, de un proyecto que esperemos que vea cumplidos todos sus objetivos. Este centro documental de la memoria histórica suma esta sede en la que nos encontramos en la sede del Archivo Histórico General, al Archivo General, y se espera la construcción de una tercera destinada fundamentalmente a depósito de fondos que ha hecho referencia el alcalde. Y si hay una ley, si hay una sentencia, todos deben cumplirla. Como les decía, hoy es un día en el que si miramos al pasado es para tomar impulso hacia el futuro, hacia la nueva realidad que se abre en un centro documental que se va a convertir en un referente internacional. Desde su creación, el Centro Documental de la Memoria Histórica ha sido mucho más que un archivo. Aunque algunos de sus documentos se remontan al periodo de la Restauración, el nuevo centro recibía el encargo de recuperar, reunir, organizar, conservar y poner a disposición de los ciudadanos y en particular de los interesados e investigadores los fondos documentales, los testimonios orales y las fuentes secundarias que puedan resultar de interés para el estudio de la guerra civil, la dictadura franquista, la resistencia guerrillera contra ella, el exilio, el internamiento de españoles en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y la transición. Así lo ha hecho, afrontando en cada etapa nuevos y ambiciosos retos como el que hoy les presentamos, para convertirse en un centro de referencia internacional y de excelencia para la investigación, el conocimiento y la comprensión de nuestro pasado histórico reciente. Un pasado de importancia capital para entender la España actual y la Europa de nuestros días, contribuyendo así a la restauración, la convivencia y el diálogo en torno a la memoria de todos. Que entre todos contribuyamos a que se convierta en un centro pionero y un modelo para aquellas sociedades y países que afrontan procesos similares de restitución y reconciliación con su pasado reciente. En este sentido, no tengo duda de que todos nosotros, sin excepción, compartimos la importancia de este proyecto y lo hacemos por encima de las legítimas discrepancias sobre el contenido de una ley con deficiencias y lagunas que han podido ser corregidas posteriormente gracias a la labor del Tribunal Constitucional y que nadie duda que tratar de lograrlo tiene el carácter de un compromiso de Estado.